Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual nos vamos pero de cacería de emprendedores, aunque el término de ahora de cacería yo creo que me voy a quedar un poquito entre líneas, porque pues es un lugar, lo voy a llamar así, es un lugar muy acogedor en el cual pues tiene una gran ventaja para aquellos que somos amantes de los perritos y que a veces pues tenemos dificultades para poder desplazarnos y no tenemos una alternativa para que ellos se sientan bien y seguros. Así es que yo no quiero interferir más en lo que voy a explicar porque quiero que lo haga la creadora de esta magnífica idea aquí en Chalatenango, que nos comente cómo es todo este servicio en cuanto a ser niñera de mascotas y cuáles son aquellas modalidades y las formas que ustedes van a conocer y cómo pueden contactarse para cualquier duda que ustedes tengan y pues resolver también cualquier otra inquietud. Así es que muchísimas gracias, Amanda, por no solamente abrir las puertas a los cuatro patitas, sino que también a nosotros y acogernos acá y poder conocer sobre este emprendimiento. Gracias por estar acá y sí, pues este más que un emprendimiento quizás nació por el amor que le tenemos acá en la casa a los animales. Y sí, surgió de una manera bien chistosa porque yo tengo una amiga que me dejaba su perico aquí, a Pixie, y una vez me dijo, mujer, usted debería de cobrar por hacer eso. Ah, dije yo, es cierto, aquí no hay quien cuide animales, porque yo tengo, bueno, 3 perros y no puedo salir por eso. Y lo pensé, lo consideré, dije, tengo espacio, voy a hacerlo. Entonces creé la página así como dudando. Dije yo, lo peor que puede pasar es que nadie me escribe, nadie me llama. Y sí, llamó primero, es una señora que viaja a Italia muy seguido, entonces quería que cuidara a Leia, su perrita, y así empecé. Hoy ya tengo varios amiguitos que vienen y se quedan acá en la casa y pues prácticamente es eso, que los perritos vengan, se hospeden con nosotros y que sus papás puedan salir y hacer lo que tengan que hacer y estar tranquilos de que su perrito o su perrita van a estar aquí bien cuidados. En cuanto al cuidado, ¿hay un tiempos máximos, mínimos o define dependiendo de la necesidad del cliente? Sí, depende de la necesidad. O sea, usualmente cuando yo platico con el cliente, siempre nos reunimos antes, usualmente yo visito la casa para que la mascota me conozca. O hay gente que sí trae su mascota primero para ver cómo se siente acá, si sienten que se va a adaptar. Y ellos quizás, pues, que para conocerme, porque es lógico, uno deja a su mascota, no lo va a dejar con cualquier persona. Entonces sí, depende de lo que el cliente necesite, la verdad. Y en cuanto a la alimentación también, me imagino que en ese lapso de tiempo del conocimiento, para ver qué comen, qué les gusta, qué horarios, sí, exacto, las necesidades, porque pues igual yo lo digo, en la casa está el hijo humano, pero están los hijos perruno, gatuno, perico, gato, hasta un sapo tiene mi hijo por ahí que también lo quiere como mascota, pero me imagino que cada familia pues también tiene su forma de alimentación. Sí, exactamente, bueno, siempre que hablamos de cuánto come, cada cuánto come, ellos traen la medida exacta de la ración de cada vez. Digamos, Leia, que es la primer huésped que tuve acá, ella no come croqueta de perro, entonces traían la bolsita de su comida para cada tiempo y para poderla alimentar, porque uno no puede darle al perro algo que no come, a lo que no está acostumbrado, entonces sí es importante que el dueño deje acá lo que el perrito, la perrita come. Igual me imagino con el cuidado, baños, forma de dormir, porque hay unos que duermen también de maneras bien peculiares. Sí, usualmente, bueno, yo les pido a los dueños que traigan, si tienen un platito, su platito. Si tienen una camita, también. Si no, lo que traen es una prenda de la mamá, porque duermen con ella. Ajá. Entonces, para que la dejen acá y el perrito pueda dormir ahí, y la comida. Si tienen algún medicamento, también el medicamento. ¿Hay edades o no hay edad. Lo único en lo que sí yo trato de tener un poquito de cuidado es con el temperamento del perro, porque yo tengo 3, entonces si bien es cierto, depende del temperamento, yo dejo que convivan. Si no me parece, pues a veces no lo recibo, porque a veces hay perros agresivos. y pueden atacarme a mí por no conocerme, o a mis perritos, o a mi gata. Entonces, eso sí, ahí sí me da un poquito de miedo. Sí, por eso es importante el tiempo prudente para que se conozcan, porque de igual manera es como cuando uno lleva a un hijo al primer día de clases, hay un periodo también de adaptación. Entonces es importante estipularlo. Y para los contactos, ¿cómo se pueden comunicar para poder ya establecer con usted los tiempos, los periodos, las formas de pago y todos esos detalles? Sí, ahorita, bueno, tengo una página de Instagram y una de Facebook, las dos se llaman Niñera de Mascotas Chalate en Instagram. Ahí me pueden escribir, ahí platicamos, hacemos la cita para conocernos o para que me visiten y pues nos ponemos de acuerdo para las fechas y todo. Y otro detalle, de las formas de pago quedan libres, pueden ser efectivo, transferencia. Correcto. Puede ser con tarjeta también. Ah, bueno, sí. Tenemos todas esas modalidades. Sí. Otro detalle que a veces yo pregunto, y como hay gente que viaja mucho, o hay gente que muy probablemente acá tienen a sus hijos, a sus mascotitas, pero alguien fuera, un hermano lejano, así llamémosle, tiene la posibilidad de poderlo pagar, pero la persona acá no puede, pero se puede hacer ese método de transferencia de, mire, digamos, mi hija quiere que se lo cuide porque mi hija va a viajar, un ejemplo hipotético, y esa persona viene y le dice, mire, mi hija no lo va a llevar, pero yo se lo voy a pagar. Sí, ¿se puede? Claro, de alguna manera. Sí se puede, sí se puede. Bueno, incluso en esos días voy a tener 4 perritos, 2 chihuahuas y 2 shih tzu, que esa va a ser la forma de pago. Ajá, van a pagar a Estados Unidos porque la dueña no va a estar acá en el país, no sé cómo es. Entonces sí, vamos a hacer de esa manera. Ah, bueno, entonces también está esta modalidad y flexibilidad. Ah, ¿de las razas? No, no hay problema. Nada más el temperamento, porque hay gente que tiene como prejuicio con algunas razas y la verdad es que yo sí creo que depende de la crianza del animal. Porque hay perritos que usualmente los vemos como sociables o a la vista, ¿verdad? Por bonitos y graciosos, pero si los hemos creado para que sean agresivos, van a ser agresivos. Entonces sí, la raza no importa, depende del temperamento. De acuerdo, eso hay que tomarlo en cuenta porque pues de igual manera es como cuando uno educa a sus hijos en su casa, los hijos humanos, los hijos perrunos. A ver, ¿qué más nos hace falta agregar? No, pues quizás que pues estamos a la orden. Acá los perritos, las perritas son muy queridos, muy cuidados. También algo que quizás no mencionamos es que puede el dueño o la dueña hacer videollamado, llamada cuando quiera ver a su perrito. Ay. Le mandamos fotos, yo le mando fotos a cada rato cuando veo algo gracioso que están haciendo o cuando están jugando con mis perros. Les mando fotos y videos también. Entonces sí, pueden tener la confianza de que nos preocupamos por los perritos, los tratamos bien y que van a quedar bien cuidados aquí. No, yo de eso doy fe, porque hemos tenido pues varias pláticas fuera de cámara, inclusive el conocimiento pues que ya nos tenemos también, de una amistad que surgió hace mucho tiempo y que desde luego también en otras dificultades ha estado ella muy pendiente y apoyándome en cuanto a la cuestión pues de las mascotitas y los animalitos de casa, porque somos amantes de ellos también. Y bueno, pueden escribir entonces en Facebook, en Instagram, para cualquier detalle, para mayor precisión, pues porque es ella la que se encarga del cuidado. Y realmente créanme que quedan en muy buenas manos. Y bueno, la invitación para que pues compartan, suscríbanse. Realmente estas redes de apoyo, estas alianzas son muy importantes. Y muchísimas gracias por recibirnos en casa. Gracias, gracias por visitarnos y aquí estamos a la orden para cualquier cosita. Muchas gracias, se cuidan mucho, lo comparten y saludos.